olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul de Beanie Babies. Y esos son Beanie Babies de la Disney Store. Fui al Tianguis y encontré una de las señoras que a la que siempre le compro cosas. Tenía un rato que no la veía. Hoy que fui, corrí con suerte porque tenía bastantes monitos de estos tipo Beanie Babies de la Disney Store. Ya saben que me encantan, así que bueno, pues agarré varios. De hecho, agarré algunos que ni siquiera sabía que existían, lo cual me pareció muy padre. Y bueno, pues vamos a empezar. Y el primero es este. Este es uno de los que les digo que yo no tenía idea que existía. Y es de la Disney Store, así es la etiqueta. Estos son como de inicios de los 2000, finales de los 90, inicios de los 2000. Y bueno, este es el Fox Beanbag. Este viene siendo un personaje de Mary Poppins, de la película de Mary Poppins. ¿Dónde sale ese? O sea, no tenía idea. Y estuve checando y resulta que es de Mary Poppins. Vean, es de Mary Poppins. Entonces, ya estuve hasta buscando en Google. Dije, yo no lo recuerdo, porque a mí me encanta esa película, pero sinceramente tiene tanto que no la veo que no lo recuerdo. O sea, hasta ahorita, ahora tengo que verla porque no me acuerdo que este personaje había salido. Yo dije, tiene que salir en la parte donde sale el carrusel, donde están los pingüinos y eso, porque es donde salen así como caricaturas. So seguramente en esa parte es donde sale. Pero sí, resulta que es de Mary Poppins. Pero es el Fox. Y pues está bien bonito, precioso. Esta es otra de mis películas favoritas de Disney. Me encanta la de Bugs Life. Esa es una de mis favoritas. Pero de las clásicas, esta. Aparte de la Mary Poppins que me encanta, la de Robin Hood. Y bueno, esta viene siendo Maid Marian. Y es de la película de Robin Hood. Y vean, ella también es una zorrita. Miren, zorrito y zorrita. Pero ella está bien bonita, vean. Él es como más así como chistosito. Y ella es más así como que, ay, soy bien bonita, soy la princesa. Pero seguro que ella es la princesa en esa película. Ella, como les digo, pues es la princesa de Robin Hood. Entonces, bueno, pues me encanta. Y sí, aquí dice Robin Hood. Y pues sí, ella es el personaje de ella es Maid Marian, que es la princesa. Entonces, bueno, está bien bonita esta. Vean, encontré otro personaje de Robin Hood. Y este viene siendo, como les digo, bueno, es de Robin Hood. Y este viene siendo Little John, así se llama el personaje de él. Me encanta este oso. Este oso es el amigo de Robin Hood, con el que anda luego robándole a los ricos para llevarles a los pobres. Entonces sí, este es Little John. Igual trae este tipo de etiqueta de la Disney Store. Este está precioso, me encanta, porque me encanta esa película. Les digo, esa película yo de chiquita la veía mucho porque me encantaba. Entonces, bueno, pues qué padre que hayan encontrado a esos dos personajes de esa película. Y ahora vamos con este personaje. Y este personaje es de la película de Disney, Tarzan. E igual trae este tipo de etiqueta. Y este viene siendo el villano de Tarzan. Él es así, dice Disney Tarzan. Y él es Clayton. So, sí, él es Clayton, como lo dice, de la película de Tarzán. Entonces, pues, está padre que lo he encontrado. A él yo no sabía que lo habían sacado, al igual que el zorrito ese. Yo no sabía que había un muñequito de esos. Entonces, pues, se me pareció muy padre. Porque la película de Tarzán también me gusta mucho. Esa y la de Jungle Book. Es que me gustan más como que las de animales. Y bueno, ahora vamos con la de una película que es la de El Caldero Negro, de Black Cauldron. Y vean, encontré este que viene siendo como una hadita, y es una de las haditas que sale ahí en la película esta, Black Cauldron. Y este personaje se llama Fair Folk. De hecho, este ya había encontrado uno hace mucho, y pues vean, acabo de encontrar otro. Y es un personaje muy padre, porque les digo, es una hadita. Y vean, trae sus alitas aquí. De hecho, creo que hay tres personajes. No sé si los hayan hecho muñequitos los tres, pero creo que habían, salían muchas alitas diferentes. Pero habían como que, creo que dos o tres que eran como que las más, que más salieron un poquito, que tenían así como que personajes en la película. Y pues ese es uno de ellos. Pero sí, es de la Disney Store. Y vean, trae sus antenitas y así, está muy bonito. Y eso es de la película del Caldero Negro. Y bueno, este otro también es otro de los personajes del Black Cauldron, como podrán ver aquí. Y este viene siendo Gergi. Este está bien bonito. Es el Gergi de El Caldero Negro. Y bueno, igual este trae su etiqueta de la Disney Store. Está bien bonito, vean. Este está bien bonito. Y él es como que, asustado siempre. Él es el que tiene así como que está como, ¿cómo se dice? No poseído, pero como embrujado, y luego en una gran parte de la película al final, creo. Y creo que se está muriendo, algo así, luego lo salvan. No me acuerdo, algo así recuerdo. La verdad es que hace mucho que no veo esa película, pero más o menos algo así recuerdo de él. No sé. Pero sí, esos fueron los que encontré en esta ocasión. Definitivamente mi favorito en esta ocasión es el... me encantó el zorrito. Ese me encantó, pero también me encanta Little John. So, creo que en esta ocasión mi favorito va a ser Little John. Él me encanta, pero ya lo he encontrado una vez antes. Entonces, definitivamente Little John es mi favorito en esta ocasión. Y bueno, si no han visto la otra parte de estos muñequitos que encontré, pasen a verla en la cajita de información. Trataré de dejar el link. O si no, pues igual aquí en mi canal lo encontrarán. Porque encontré más Beanie Babies de este tipo de la Disney Store. Nada más que quise hacer dos videos separados. Pero déjenme saber cuál fue su favorito. Yo, como les digo, en esta ocasión Little John es mi favorito, pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.